Presenta Silveira Negocios Rurales. Estimados amigos, buenas noches, bienvenidos a esta edición informativa. Un gusto el reencuentro con las noticias. Vamos rápidamente, Dani, a los avances en títulos. Presenta Ecogestiones. El intendente exigió ante la justicia a una mujer de Canelones que le pidiera disculpas públicas en Facebook. Las lluvias nuevamente detienen y estropean los caminos rurales de Cerro Largo. Paro de trabajadores de limpieza del Hospital de Melo. Presentó este espacio Ecogestiones. Bueno, fue trágico el accidente de tránsito ocurrido en Ruta 18, en cercanías de Plácido Rosas, esta tarde, cerca de la hora 15 aproximadamente, a 3 kilómetros de Plácido Rosas, un choque frontal entre un vehículo que se dirigía hacia Yaguarón y otro que se dirigía hacia 33, hacia la zona sur del país. Falleció un hombre oriundo de Río Branco, conductor de un remis, el que iba con algunos pasajeros. Los restantes están todos lesionados, pero que no revisten gravedad. Otras informaciones, amigos. Orozmán Luna es el representante transitorio de la mesa provisoria de la Federación de Municipales en todo el país. Luna salió duro contra Valeria Ripoll, que era la presidenta desplazada de la Federación, manifestando que en una reunión, en una asamblea en Tacuarembó, lo trató de integrante de la derecha rancia y asquerosa de este país. Bueno, llegamos en un congreso de la Federación realizado en Tacuarembó el día 10. Se resolvió por mayoría realizar una mesa provisoria, formar una mesa provisoria de la Federación Nacional de Municipales, a la cual preside Paysandú, la Secretaría la tiene 33 y la Secretaría de Finanzas la tiene Cerro Largo. Bien, en ese sentido, ¿usted discrepa con el accionar del sur del país o el sur del país discrepa con ustedes? ¿Cuál es la situación real? ¿Por qué no participaron de la última, del último congreso? Creo que no se trata de discrepancia, se trata que este es el estatuto de la Federación Nacional de Municipales. Acá tenés derechos y obligaciones, a lo cual Montevideo ha hecho caso omiso, violando todo tipo de artículos, incisos, como quiera llamarle. Y también es comprensible que Montevideo no acate este estatuto, dado que ellos, al aportar por fuera a la Federación Nacional de Municipales, porque mientras todos los municipales del país aportan por un 8% a la Federación Nacional de Municipales, ellos aportan por un 3%. Y anteriormente, cuando se aportaba un 3%, ellos aportaban un 2%. A su vez, ellos, ante el PICNT, Montevideo tiene su propio representante ante el PICNT. Y el interior, que el representante es el señor Daniel Urquiola de Minas, de La Valleja, ellos lo están tratando, o mejor dicho, mientras estaban dirigiendo la Federación Nacional de Municipales, intentaron sacarlo del cargo, y ese cargo dárselo a otro compañero que el PICNT no lo aceptó, dado que por Congreso, tal cual el estatuto, Daniel Urquiola fue electo por mayoría. Bueno, eso llevó a discusiones, a su vez, que los cuatro departamentos, que son Maldonado, La Valleja, 33 y Cerro Largo, que están al día en la Federación Nacional de Municipales, solicitamos en reiteradas oportunidades un congreso de la Federación, lo mismo que solicitamos la presencia del secretario de Finanzas de la Federación Nacional de Municipales, el cual en ningún momento se hizo presente. También la Comisión Fiscal, que tiene un poder muy importante dentro del estatuto, realizó el mismo pedido, a lo cual también se le hizo caso omiso. ¿Quiénes van a ser los candidatos para las próximas elecciones? ¿Es posible que esté Orozmán Luna por allí, Urquiola, que hayan otros nombres? No, por este momento lo que nos preocupa son los 38.000 municipales del país, porque también hay funcionarios municipales de Montevideo que son municipales
y que de nada por ahí ni están enterados de las cosas que suceden en quienes dirigen hoy la Federación Nacional de Municipales. No, acá no se trata de nombres ni ningún tipo de protagonismo. Acá, Ripoll no está más entonces, fue desvinculada. Sí, Ripoll fue desvinculada y su equipo allá en Montevideo fue desvinculado de la Federación Nacional de Municipales. Bueno, también Orozmán Luna lamentó que el tema se esté politizando dentro de algunos sectores, por ejemplo, la región sur de la Federación de Municipales. Sí, es muy embromado. No, incluso, dado lo que comienza mal, mal termina. Todavía no había asumido ella la presidencia de la Federación cuando en un congreso en Tacuarembó ella atacó por decir que uno pertenecía a la derecha rancia y asquerosa. A lo cual le contesté que para mí es un honor y un orgullo, y vaya si será importante para uno ser blanco, aquí en cualquier cancha, le contesté. De ahí devinieron algunas cosas donde se quiso justificar, pero no hay justificación, porque reitero, acá nos debemos preocupar por los 38.000 funcionarios municipales que somos en el país, porque mejoremos, porque llevamos un pedazo más de pan a casa. Incluido Montevideo, por supuesto, porque por más que ellos de nada por ahí no nos quieran al interior, bueno, ellos son uruguayos e integran la República Oriental del Uruguay. Así que ahí queda claro que tampoco hay duda, todos tenemos nuestro corazoncito político. Ahora, no hay que llevarlo a ese ámbito. Al político, la Federación Nacional de Municipales, lo que sí se tiene que preocupar hoy es que firmamos un convenio marco y tenemos que preocuparnos por tener una reunión con el Congreso de Intendentes. De ahí luchar, y por supuesto que vamos a discutir temas y que van a ser verdes y maduras, pero con el diálogo y el respeto tratar de salir adelante. Y ellos ni se han acordado en este año, de octubre a hoy, que hay un convenio marco para trabajar. No, andamos por ahí dándole color y haciéndonos los lindos y viendo si por ahí algún también político distraído nos cree que somos importantes y nos ofrece algo. Ahora, el Centro Sur también está habilitado para votar en las elecciones que ustedes convocan. Sí, sí, sí. Acá estamos hablando de la Federación Nacional de Municipales. Incluso en el próximo congreso que se cite están invitados los 19 departamentos. Acá estamos hablando de Federación Nacional de Municipales y estamos hablando de trabajadores. Acá la política, por más que la tengamos en nuestro corazoncito, la tenemos que dejar afuera. Acá nos tenemos que preocupar, te repito, es cómo tratamos de ordenarnos lo más rápido posible y solicitarle entrevistas a los señores intendentes y al Ministerio de Trabajo. Bueno, el intendente departamental, economista Luis Sergio Botana, llevó a la justicia a una mujer de Canelones que, usando el Facebook, un Facebook aparentemente un perfil falso, bueno, llamó a Botana de despreciar a los pobres con otros epítetos y también colocó una foto de Botana. Botana se sintió ofendido, convocó a sus abogados para demandarla judicialmente. Debió venir a Melo en las últimas horas y declaró. Esta mañana con nuestro compañero David consultamos a la doctora Gaby Balmaz, la que anunció que la mujer tuvo que pedir disculpas públicas en el propio Facebook donde publicó el agravio. El intendente Sergio Botana llevó a la justicia a una persona que lo agredió en Facebook. El intendente exigió ante la justicia ayer a una mujer de Canelones que le pidiera disculpas públicas en Facebook. Una mujer que vive en Canelones calificó a Botana de aprofóbico. Repugnancia y hostilidad hacia los pobres significa. Además, en vez de escribir el apellido del intendente como corresponde, Botana, había escrito irónicamente otro apellido, junto a una foto del jefe comunal. Ante la acusación y la forma de escribir su apellido, molestó al jefe comunal Arachán y lo demandó judicialmente. Ayer la acusada debió viajar de Canelones al juzgado de Melo para la audiencia. Allí la abogada Jacqueline Gay Balmaz, defensora del intendente Sergio Botana, manifestó que la mujer denunciada aceptó el pedido de disculpas y en el mismo sitio de Facebook donde había escrito estos improperios contra el jerarca debió publicar el pedido de disculpas que estamos viendo en la pantalla. Publicó una foto del intendente y junto a la foto luce estampada una frase que nunca había sido manifestada por el intendente ni pronunciada por el jefe comunal, donde se decía cosas que según el jerarca municipal
colinda con la moral y la ética, dijo la abogada. Frases con un tono despreciable, aseguró Jacqueline Gaibalmás. Es así que el intendente presentó denuncia en jefatura de policía e inmediatamente se puso en conocimiento de la fiscalía. Se dispusieron las averiguaciones correspondientes por medio de la policía científica y finalmente se pudo individualizar a la persona titular del Facebook que estaba publicando frases contra el intendente y también una foto. Gaibalmás dijo además que el nombre que figuraba en el Facebook no era el real, pero la mujer finalmente fue ubicada y a consecuencia de ello, en el día de ayer jueves 11 de octubre, se realizó una audiencia en la Fiscalía Letrada de Cerro Largo. La abogada manifestó que la persona no es del departamento, pero lo fue emplazada a comparecer en la audiencia. Allí, la mujer ofreció sus disculpas. Manifestó su arrepentimiento de lo que había publicado en forma muy irresponsable en la red social, dijo Gaibalmás, y además advirtió que cuando uno publica algún comentario, eso va creciendo, la gente emite opiniones sin saber si es verdad o no, entonces la persona deberá escribir las disculpas por 10 días en el mismo Facebook, en el mismo lugar donde publicó la frase agraviante. Bueno, el senador Sebastián da Silva estuvo presente este mediodía en vivo en Noticiero 12, habló sobre los reclamos del sector agropecuario. Dice que los discursos en las expos de todo el país en esta fecha son siempre los mismos. Que un día inhóspito, lindo para la primavera, pero lamentablemente para la gente de la sociedad agropecuaria de Cerro Largo, una lluvia complicada. Sí, pero bastante compleja. Bueno, yo analizaba los últimos discursos, senador, de los presidentes de las entidades agropecuarias, tanto de Paysandú, Lascano, Melo, en fin, Salto, en donde los reclamos son los mismos hace 10 años, ¿no? Que es el tema rentabilidad, que es el tema... Con una diferencia, que las cosas que se vienen reclamando hace 10 años se están viendo todos los días. Y y por tanto tenemos un sistema productivo, un sistema... todo el hombre y la mujer que produce en el Uruguay hoy está fundiéndose. Y bueno, los que no pusieron las barbas en remojo en aquel momento, hoy también están haciendo oídos sordos. Totalmente. Y entonces tenemos la paradoja de una década o 15 años de gobierno Frente Amplista, en donde el Uruguay atravesó la mayor bonanza económica y termina como termina, con empresas fundidas, con gente en el seguro de paro o desempleado, y todo por no incorporarle a la economía el sentido común. Entonces, los que trabajamos en el campo siempre nos damos cuenta antes, porque empezamos a cerrar los números y nos damos cuenta de que algo funciona mal. Dicen los brasileños que se quejan permanentemente y que son llorones, y cuando hay seca y seca, y cuando hay sequía y sequía, y cuando llueve mucho, llueve mucho. El Frente Amplio ha sido muy ingrato con el campo, porque gracias a la inversión del sector agropecuario, ellos pudieron expandir el gasto en forma exponencial, como lo hicieron, porque el Uruguay creció todo lo que creció por una revolución que se generó a partir de lo que fue el boom del precio de la soja, que acá en Cerro Largo lo vivimos y ahora lo estamos sufriendo. Otras noticias vinculadas al tema rural, porque la caminería rural es la que no soporta más estas tempestades climáticas. El director de caminos de la Intendencia, Ronnie Vejeres, habló sobre la imposibilidad de manejar máquinas o de enviar máquinas a canteras para sacar balasto debido a que los caminos no lo permiten. Buenos días, sí, la verdad que sí. Nuevamente el tiempo nos interrumpe el trabajo. Veníamos, como quien dice, agarrando vuelo en estos últimos días, pero otra vez se nos tranca. A esperar de que ore un poco y que permita nuevamente el acceso a las canteras y a los caminos, ¿verdad? El relevamiento ya estaba hecho, el relevamiento. ¿Qué resultado había arrojado? Bueno, mirá, la verdad que en los últimos temporales hubieron muchísimos daños, un montón de kilómetros dañados, sobre todo en todas las zonas bajas donde el agua cruzó por encima del camino, hubo arrastres muy importantes, porque claro, fueron muchísimos milímetros en corto lapso de tiempo y eso hizo un perjuicio muy grande en los caminos y en las zonas de pendiente también, no solo en las partes bajas, sino que donde hay pendiente que el agua toma mayor fuerza, erosionó mucho en distintos puntos, ¿verdad?
Bien, ¿y ahora con estas lluvias? Y bueno, nuevamente nosotros veníamos trabajando a buen ritmo, no solo la dirección de caminería, sino que también trabajando en conjunto con las alcaldías. Estábamos trabajando con la alcaldía de Arévalo, de Tupambaé. Con la de Arévalo no llegamos a prestarle el apoyo, pero sí el alcalde de Arévalo nos estaba ayudando en la zona de, ahí en el Camino del Sauce, cercanías del Camino del Cordobés. Nosotros también habíamos quedado de ir a reforzar el equipo de él, pero no pudimos llegar porque tuvimos que compartir la excavadora con Tupambaé, también por unas emergencias que surgieron. Y bueno, nos atrasamos un poquito. Ahí estamos trabajando en el Camino de las Lagunas, en cercanías de Tupambaé. Estaba trabajando con el alcalde en conjunto en el Camino de Laguna del Junco, ya se lleva unos cuantos kilómetros de avance. A la alcaldía de Noblía le estábamos prestando asistencia con maquinarias porque ellos en este momento no tienen. En el Camino de San Diego estábamos haciendo una reparación de los puntos más críticos, que hay unos puntos bien feos en los últimos kilómetros del Camino de San Diego. También estábamos trabajando ahí en el Camino de Cuchilla de Melo, que se había cortado. Estábamos reparando, estábamos al finalizar, bueno, ahora nos interrumpió el agua. Estábamos haciendo una recarga extraordinaria en el Camino de los Criollos, allá, que un camino que mucho tiempo los vecinos nos pedían, llevábamos 2,5 kilómetros de avance. Eso ahora todo se vio interrumpido. Para este otro lado de Melo, hacia la 26, hicimos en estos días, se hizo el Camino de la Posta del Chuy, se hizo el Camino a Montecito, se hizo el Camino a Rincón de Moreira, hoy se estaba arrancando con el camino que se va a Paso de los Gómez. Más adelante teníamos otra máquina que hizo el camino local Tacuarí, estaba finalizando el camino del Amarillo, ese que el del Paso de la Arena con la ruta 26. También tenemos la otra máquina en Rincón de los Olivera. Todo eso se vio interrumpido ahora por esta lluvia.